luz que ha obtenido el poder se sorprende ante su alcance, tiembla y queda aterrorizado. Tal es el destino de aquellos que poseen el poder, la capacidad de tener el mundo a su merced. Sin embargo, el guerrero ignoraba algo en ese momento. Que su mismo poder le absorberá si toma el camino equivocado. Que su poder causará daño a muchos otros. Que puede incluso llegar a destruirle. Pero por encima de todo, ignora que no es el único que posee ese poder. Xu y sus compañeros han llegado a una ciudad que había sufrido el ataque del reino de Grand, donde conocen a Marumaru, un joven de la tribu Devi, portador del poder de las sombras. Un malentendido les lleva a enfrentarse entre sí, hasta que en una batalla contra las fuerzas del reino de Grand, todas las dudas quedan aclaradas. Xu y los demás intentan ayudar a Marumaru a rescatar a los cautivos de la ciudad. Pero Gustav e Ivanov, dos usuarios de sombras del reino de Grand, les impiden lograr su objetivo. El general Logi. Nuestra estrategia. ¿No se suponía que debíamos evitar los enfrentamientos inútiles? La respuesta es sencilla. Este no va a ser un enfrentamiento inútil. Lo más probable es que las fuerzas de Grand se estén dirigiendo en estos momentos a la fortaleza de Gorki. Ya oísteis lo que decían aquellos dos usuarios de sombras. ¿Lo que decían? Nuestra misión ha terminado. A las dos tenemos que presentarle el informe al general Logi. ¿Qué hacemos? No sería muy inteligente hacer enfadar al general Logi. Además, siempre podremos volver y derrotarlos. El general Logi, el hombre clave de las fuerzas enemigas. Un guerrero que se enorgullece de su indomable valor. Así que él es el general de los ejércitos del reino. En la batalla de Grasir, Logi se comportó como si fuera un diablo venido de otro mundo. El ejército de Gran iba a perder, pero el valor que demostró Logi en el combate fue suficiente para insuflar ánimo en sus hombres. Dicen que él solo acabó con la mayoría. Si vas a atacar, apunta a la cabeza, pensándolo fríamente. Es imposible que podamos conquistar Gorki. Por lo tanto, el enemigo creerá que no vamos a atacar. Además, contamos con la variante impredecible de los prisioneros. Así que de eso se trata. El general Logi. ¡Ea! Hemos completado la invasión de Kalka y los 126 prisioneros ya han sido transportados a la fortaleza. En el transcurso de la misión sufrimos un ataque sorpresa de un grupo de usuarios de sombras, pero logramos contenerles. La misión ha sido cumplida sin mayores incidentes. Eso es todo por el momento, señor. Me preocupa. ¿El qué, señor? Lo de los usuarios de sombras. Oh. Señor, no tuvimos ningún problema en detenerlos, así que... No creemos que debáis preocuparos por nada, general Logi. Y sin embargo, no habéis acabado con sus vidas. Es que... Contadme todos los detalles. Me interesan. En total aparecieron 5 enemigos. 4 de ellos eran usuarios de sombras. La aparente líder del grupo era una mujer de cabello plateado, de unos 20 y pocos años de edad. Además, había 2 chicos jóvenes, una chica y un niño de la tribu Devi. Una mujer de pelo plateado. ¿Algún rasgo más que la distinguiera? Sí, señor. Llevaba una banda con una calavera. Su sombra era un murciélago asesino, un vampiro. Mostró una gran seguridad en el uso de la espada. No hay error posible. Es sola. Quiero que todos los soldados de Gorki se mantengan alerta para una posible invasión.
Ivanov, Gustav, seréis los encargados de dirigir las patrullas de guardia en el interior de la fortaleza. Pero, señor... Estarán aquí en menos de 24 horas. Es imposible. ¿Os apostáis algo? No, no era mi intención cuestionar vuestras órdenes, General Loki. En ese caso, moveos. Tenemos que prepararnos para darles la bienvenida. General Loki, traigo un mensaje de su majestad el rey Nene. Creo que no vamos a tener tiempo de tomárnoslo con calma. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Venga, vamos! ¡Déjame ver a mí también! ¡Para ya! ¿Y cómo piensas tomar una fortaleza así, sola? Cuando anochezca. Mientras tanto, nos centraremos en estudiar bien el terreno y la estructura de la fortaleza. Pero, ¿cómo vamos a superar semejante muro? ¿No lo sabes? ¿Mm? Se hace así. La sombra. Vamos allá. Por aquí. Bien. Esto es todo lo lejos que vais a llegar esta noche, escoria. La muerte o la rendición. ¿Quieres que elijamos? Pues elegiremos. Y yo elijo vuestra destrucción. Por fin apareces. Entonces, como quieras. Tú serás la destruida. Aparecería.
¿Dónde se ha metido? ¿Será que no quiere aparecer? O quizá me habré equivocado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sola? ¿Eh? ¡Ah! ¡Logi! ¿Ese es el general Logi? ¿Pero es que se conocían? ¡Logi! Justo lo que pensaba. Ya decía yo que mi cicatriz me estaba molestando. Desde entonces, ¿no te apetece sentarte a charlar un rato? No tengo absolutamente nada que decirte. Ya veo. En ese caso, acabemos con lo que no pudimos acabar la última vez. Mi nombre es Valquiria. Sirvo a mi maestro, el general Logi. Soy su espada y también su escudo. ¿General Logi? Ya lo haremos nosotros. Lo siento, pero tengo prisa. Soy la hoja de la espada. Mi filo atravesará a todo el que se alce ante mi maestro. Adelante. Si es eso todo lo que sabes hacer, no lograrás derrotarme. Su defensa flaquea. Ya no eres la de antes, Sola. O tal vez sea que yo me he vuelto demasiado fuerte. Lo siento, pero no creo que enfrentar nuestras espadas vaya a llevarnos a ninguna parte. ¡Cállate! ¡Avispa asesina! ¡Increíble! Es la técnica secreta de Sola. Ella puede vencer a cualquiera. Conozco los entresijos de todas tus técnicas. Como te he dicho, ya no merece la pena pelear contra ti. Pero dudo mucho que te rindas así como así. Esto solo lo hago porque eres tú. ¡Oh! ¡Rosas de mayo! ¡Maldita sea! ¡Te vas a enterar! ¡Yo te ayudo! ¡Ondas de rabia! ¡Miradas relámpago! ¡Giro! ¡Marumaru! No lo he visto venir. ¡Es demasiado rápido! Responden. Ivanov, Gustav, encargaos vosotros del resto. Su Alteza Nené me ha llamado a su presencia. Sí, sí, señor.
habéis estado liberando prisioneros y pretendíais aprovechar la confusión resultante para tomar la fortaleza, ¿eh? No estaba mal como estrategia. Vuestro error ha sido atacar Gorky con el general y nosotros mismos dentro. Pobres desgraciados. ¡Y un cuerno! ¿Eh? ¡Aún no nos habéis derrotado! ¡Ya basta! ¡Club, no! Tanta gracia, Blue Dragon. Tu deber es ayudarnos. Estamos en peligro. ¿Y se puede saber por qué tendría yo que ayudarte? ¿Eh? No tengo por qué ser tu amigo. El poder lo es todo. Y tú careces del poder necesario para someterme. ¿Cómo? Puedes lamentarte por tu debilidad. Te atraparé en mi oscuridad después de que tu alma haya perdido toda la luz. En ese preciso momento llegará mi verdadera resurrección. Resultas patético, Sur. Si te molesta mi actitud, ¿por qué no intentas obligarme a obedecer? Si puedes, claro. De acuerdo, voy a demostrarte de que soy capaz. ¡Abre bien los ojos y mira! Y luego me dices si soy débil o no. ¡Hay mucha gente a la que quiero proteger! Muy interesante. Sombra más, pero no creo que sea capaz de sacarle todo el partido. Espera, aquí pasa algo raro. ¡Adelante, Blue Dragon! ¡Vamos, Sur! ¡Demuéstrame tu poder, niñato! Ese crío no parece el mismo que la última vez. ¡Ataquemos! ¡Acabaremos con él! ¡Encaja esto! ¡La técnica más poderosa de los hermanos! Con este ataque lo reduciremos todo a cenizas. ¡Alma de materia! ¿Lo ha conseguido? ¡Increíble! ¡Su! ¡Su! ¡Su!
Reconozco que ha sido una batalla espléndida, muchachos. ¿Quién eres tú? Me llamo Regolas. Soy el inspector regional del Ejército Real de Gibral. Tengo una misión para vosotros. Quiero que trabajéis para mí. ¿Una misión? Necesito que me llevéis sano y salvo hasta el castillo de Gibral.